Definitivamente. ¿Quién es Alfredo Saade? Alfredo Saade fue uno de los que estuvo haciendo parte de la precampaña que hizo el Pacto Histórico cuando era Gustavo Petro candidato, era Francia Márquez candidata y también Alfredo Saade era uno de esos candidatos. Este es un, dicen que es pastor, lo que me llama mucho la atención, que es un pastor de izquierda radical, que se lo pasa diciendo cuánta cosa se le ocurre y ahora resolvió que Colombia lo que necesita es un sistema de medios públicos. Creo que desconoce que Colombia ya tiene un medio público. Y lo que él dice es que... Medio de comunicación. Medio de comunicación, sí. En Colombia existe RTBC, que es el medio de comunicación, sistema de medios públicos nacionales. Pero él dice que tiene que haber otro medio de comunicación donde se pueda contar la verdad, porque según él, en Colombia no están diciendo la verdad los medios de comunicación. Una cosa seguramente como Telesur, me imagino yo, es lo que estará buscando o lo que estará pensando que es la idea que se debe materializar. Bueno, era pues lo que nos faltaba, otro medio de comunicación oficial. El Estado tiene medios de comunicación oficial, al Estado se le sigue siempre que dice alguna cosa. Todos los periodistas están detrás de Gustavo Petro para pedirle declaraciones, pero pues Alfredo Saade quiere un medio de comunicación oficial. Thank you.